en materia de defensa. Yo aquí pongo el tema para que el señor ministro de Defensa también nos conteste. ¿Por qué razón él prescinde de los servicios del señor Maikok, viceministro de Defensa, después de una reunión entre gallos y medianoches con funcionarios coreanos? Pero ese no es el tema de fondo. Él dirá cuáles son las razones, porque es un ministro nombrado por el ministro anterior. Sino sustantivamente, señor presidente. Congresista Mulder, el ministro de Defensa. Por supuesto, ministro. Señor presidente. Señor presidente, a través de usted al congresista Mulder, por una sencilla razón, todo ministro tiene derecho a nombrar una persona de su confianza. Por esa razón prescindí de los servicios del señor Maikok. Ese es algo elemental. Cuando un nuevo ministro entra en funciones, tiene la capacidad de convocar a la gente que estima que es de su confianza. Igual ocurrió en los dos gobiernos que presidió Alan García. Los ministros convocaban a personas de su confianza. Eso es algo natural en un sistema democrático, trabajar con gente que le es afín, nada más. Puede continuar el congresista Mulder. Bueno, es evidente entonces que el señor Maikok no gozaba de la confianza del ministro que ha entrado, porque entre otras cosas, presumo, porque fue un hecho que ocurrió antes, estaba reunido en el Hotel Sheraton con representantes de una empresa coreana. Pero aquí el tema de fondo no es ese, señor presidente. Aquí el tema de fondo, que también le voy a solicitar al ministro de Defensa que después responda, supongo que tendrá que hacer una verificación, es cuántas veces el señor Lee Sang-deuk se ha presentado en el Ministerio de Defensa. El señor Lee Sang-deuk es hermano del presidente de Corea y está preso en Corea por corrupto. Ese señor ha venido aquí al Perú varias veces y sabemos, porque ha venido incluso durante el gobierno anterior, que este señor venía expresamente a tener reuniones en el Ministerio de Defensa para vender aviones. Y en el Ministerio de Defensa nunca pasó ese tema. Y después el señor Lee Sang-deuk vino para la transmisión de mando. El ministro de Defensa, otra interrupción. Perdón, presidente. El ministro de Defensa le solicita otra interrupción. Usted es el que manda, presidente, yo no tengo ningún problema. Ministro. Señor presidente, señor congresista. No tengo idea cuántas veces ha venido el señor Lee. He visto una foto con el señor Alan García y el señor Lee. Como también he visto, y todos recordarán, cómo el señor Alan García viajaba con el señor Abderrahman El Asir y vino como invitado a este gobierno. Yo no sé qué pretende el congresista Mulder, entrar a qué clase de debate. Porque si de traficantes de armas se trata, vayamos a discutir el tema de los Mirage en la época del presidente Alan García. Si esa es la clase de debate que quiere el señor Mulder, no sé qué insinúa. ¿Qué insinúa? Que lo diga directamente. Congresista Mulder. Presidente, yo no estoy aquí para insinuar nada. Yo estoy haciendo uso de la palabra, pero el señor salta como un resorte para interrumpirme. Que deje que yo siga fluyendo en mis elucubraciones y después pueda hacer las preguntas que quiera. Ahora, que me saque de la manga hechos que ocurrieron hace 20, 25 años que no generaron ningún tipo de denuncia, eso es pura politiquería barata, señor presidente, aprendida en la época en que el señor le llevaba el maletín al señor Fernando Olivera. Así que para mí no tiene ningún tipo de connotación, señor presidente. Que la seguridad y la defensa nacional dependen de sus decisiones y que no puede seguir actuando así como está actuando. En el Congreso lo he visto interrumpir al congresista Mulder en una presión como de tres veces, dando respuestas que realmente me dejó sorprendido. No venían al caso realmente, ¿no? Como que muy, muy, muy apasionado. No, políticas, que son respuestas políticas, de temas que no tienen nada que ver con el tema para el cual han sido llamados ellos al Congreso. Está hablando del primer gobierno de Alan García, imagínese. Ahora, se critica mucho que precisamente lo que usted indica.